cuando vemos. Ah, está preguntando. ¿Tú qué? ¿Cuánto va a durar el Mickey Ojo? A ver. Ah, mira, cuántos vergas, ¿eh? Ahora chequen eso. Es muy importante para lograr el efecto cinematográfico colocar unas pequeñas barras de papel, es un consejo low cost, para que al momento de editar puedan poner cámara. Así no. Me quitas profesionalidad. Ok, retomemos. Coloquen unas simples barras de papel y al momento de usar su resolución de 1920x800 ya van a tener en la grabación contemplado el espacio y pues así no van a terminar cortándole la frente a los actores. La cabeza, brazos, ¿no? Exacto. Y procure que esta parte de aquí esté a la mitad de los tercios, del último tercio. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se distinguen los tercios. Muy sabio camarógrafo. Yo estoy preparando la limpieza de las cámaras, ya que aquí el joven camarógrafo 1 no sabe limpiar cámaras. Hay que asegurarnos de que el objetivo esté bien limpio, que aquí esté bien limpio y que aquí dentro de la cámara esté libre de polvo para que el sensor de 10 quede bien. ¿Qué encontró con la mente, vato? Mira. También como el que de Blair aquí. A ver, como el que me robaron, mira, mira. A ver, ahora súbelo así con la mente. No piensen menos. Los bloqueo, ¿no? Sí, mira. Sí, a ver. Blair TV está a la última de la tecnología. Cambia la cara. Cámate, cruz. ¿No puede ser el otro güey, por favor? Producción, el otro güey, por favor. Estamos aquí en la grabación de Sabor a mí. Aquí está nuestro director. A ver, director de fotografía. Hola, estamos aquí. Chicos. El director. Ya nos podemos poner a trabajar. Fotografía, de arte. Y el director, así, pues, en general, ¿no? Guionista mejor. El objetivo. Ahora tú voltea hacia acá. ¿Yo? No. ¡Ay! Oh, ¿sí? ¿Sí? Hacia él. ¿Qué ves a dónde volteas? ¿Sí, no? Sí, se ve bien. ¿Sí que volteas acá? Sí, acá, bien profesional. Así trabaja el Blair Team. Así tú no, tú estás hablando con él. Sistema natural, rodeado de luces, cámara. Ah, sí, sobre sí, todo, no, mucha acción. Oye, sí, mira. Ahí, no está viendo la cámara, pero sí se da a entender de que está viendo algo. Sí. ¿Sí? Sí, porque no tiene que voltear. Sí, me gusta. Velote. No, pues vamos a aquí, ¿no? Ajá, ahí mero. Márcale. Si tienen un tiburón en su amigo. Aquí pasa. ¿Qué estás viendo? Esa madre aquí está 20 pesos. Sí. Aguanta. Pero censuras esta parte. Sí. Ay, no, mames. Bueno, aguanta. O sea, este ya se ha costado. ¿Dónde está la foto? No, espera. De repente me dicen. ¡Ah! Oye, ¿saben cuál es este peinado? Es gentai. Oye, ¿saben que está peinado ahorita? Uy, peinado está bien, ¿no? Uy, porque luego va a ver. Sí, ¿no? Uy. No, yo sí me quedo con la de. El editor lo pongo en cámara de esta cámara. ¡Qué pendejo! No sale movido, güey. No sale movido. ¿Listo? ¿Tres? ¿Dos? ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! ¡Oiga, nada más es el rolón, eh! ¿A 50? ¡Ah, no fuiste a 24 aquí! ¿Más cerca? ¡Más cerca, güey! ¿A 35? ¡Hola, poste! ¡Hola! ¡Ya puede! ¡Tres, dos! Mientras tú le estás besando, acá, llegas y vas a tener que cerrar la puerta. Aquí la idea es que la toma sea cerradita. Nada más se vea como...
como que ya está. No sé si podemos hacer algo aquí con las ventanas. A ver qué hacemos ahorita. El punto es que van a seguir. Y necesito una chamarra. Sí, ya voy. ¿De dónde? De este lado, pero muy, muy cerca. Se va a ver cómo le va a quitar como con los hombros. Ajá. Y se lo va a quitar. Oye, y le van a quedar así. A la verga. Ya, ahí chingón la chamarra. Entonces van a seguir con los besos, aquí todo tranquilo. Hasta que llegan acá. Aquí, de nuevo, le repito, va a ser tranquilo. Tú vas a tener su mano sobre su cintura. Y poco a poco la vas a andar recostando. Pones primero tu rodilla y con cuidado. Entonces, va a ser cuando viene lo pesado. De este lado van a tener que tener en cuenta dos cosas. Primero, que se van a grabar sus labios. Tu cuello en este caso, pero creo que sería como la misma toma. Okay. Sus manos también. Entonces, esta parte, mientras él le está besando, va a ser cuando él, pues, como que se quiere pasar de verga. Primero no pasa nada porque no lo intenta. Y después se va a ver cómo tú le besas el cuello. Aquí va a estar medio cabrón interpretarlo, pero pues sería como de este lado. Y vamos a andar un poco invasivos con la cámara. Nos van a tener que disculpar, pero vamos a andar como muy, muy pegaditos a ustedes. Claro, también tratando de no estorbarlos, no incomodarlos, ni la verga. Y una vez que están aquí, va a ser cuando tú vas a tratar de subir la mano. Y ella no te lo va a permitir. Te va a decir, no, no, no. Y va a ocurrir lo mismo tres veces. En esta parte, pues, digamos que tú sigues besando el cuello, tú sigues empezando con lo mismo. Y después viene cuando vienen las agresiones. Ella te empuja. Y tú, pues, como que no lo tomas a mal. No, digo, no lo tomas a bien. Y la empujas de nuevo. Entonces, así, pa. Una vez que la tienes empujada, agarras su mano y la subes. Suena muy feo todo esto, perdónenme. Entonces, no estoy muy seguro ahorita, dependiendo de cómo te acomodes más, porque, pues, digamos que estoy siendo Jimena también. No sé, no estoy muy seguro de con qué mano la vas a empujar y con qué mano la vas a agarrar. Pero la idea es que la empujes de la clavícula. ¿Me explico? Como de acá. Eric, te vas a necesitar tantito. Sí. Pausa. Estoy haciendo making of, carnal. Tú explícame, no importa. Es que necesito. A ver, Roy, acuéstate. Por favor. Pero viéndose acá. No, necesito a Roy, tantito. ¿Cómo? ¿Quién va a ser Jimena en esta toma? Es emocionante. Digo, es que como los dos somos de pureza, ¿no? Como si ya estuvieras en la plena acción, pero acuéstate así acá. Imaginemos que la cama está al revés. O sea, ¿mi cabeza acá? Sí. Ah. Nada más es para explicar. La idea. ¿De quién es? Bueno. De todos modos, ahorita lo voy a actuar. ¿Qué considera? Como japonés, ¿no? Sí, déjame quitar. Ahora en este ángulo, completamente cenital. Pero si te fijas, la parte de arriba se ve muy, pues se ve bien. Pero una vez que, a ver, es que no puedo explicarlo, perdóname. Me faltan como palabras, voy a grabarlo. Ahí. La idea es que la parte en la que ya la estaba violando, ahorita la voy a interpretar. No contigo, mi amor. O sea, yo voy a ser el violado, pues. Okay, te vas a autoviolar. No, como todas las noches. Bueno, mi idea era que la toma fuese así, tal vez un poco más abierta. Pero no van a poder estar ustedes así. Espera. La cabecera. Por eso ahorita vamos a tener que mover las cosas. Porque pues justo se me ocurrió nada más por esta toma. O sea, todo me surgió por esto. Entonces, ahí, una vez que lo ves hacia arriba, empieza a cansar. Evidentemente no cansa ahí porque pues el vato está completamente tranquilo. Pero si te fijas, sí te sientes como esa sensación de que el vato se está cayendo y cayendo, sí, y cayendo. Sí. Ahora les voy a comentar cómo va a ser las cosas, ¿no? O sea, ya conmigo. Digamos que en esta parte voy a necesitar que tú tengas tu cuello más hacia acá. Voy a pedirles que se acomoden más o menos así. Ahorita que tengan las almohadas. Voy a necesitar que la almohada te quede como por acá. Porque se alcanza a ver más tu rostro. Entonces va a ser cuando tú vas a empezar a gritar y vas a hacer así como... Primero vas a estar forcejeando. Él va a tener una mano sobre esta muñeca y tú con la otra tratas de moverte, pero pues no vas a poder. No sé cómo le vamos a hacer bien, pero pues ahí va a estar. Entonces llega un momento en el que dejas de gritar, bueno, comienzas a gritar.
y comienzas a sumirte como que pues, ya no puedes hacer nada. Entonces dejas de pelear y pues ya, ahí justo es cuando termina. Ahí ya corta. Ajá, en teoría ahí hacemos el corte, vamos a la... Ay, perdón. A la casa que echas a perder el Mickey, ¿no? Y mi mamá te da un beso en la frente. Tratas como de besarle el cuello, pues ella que se aloque, ¿no? Ahí tengo lubricante. ¿Cheo? No. Para los ojos, perdón. Ay, por Dios, válgame, si señor. Si te echamos suficiente lubricante con el sentimiento y la verga, se va a alcanzar a ver cómo comienzas a llorar. Pero pues esto ya sería como después. Que yo siempre fui con que gustaría. No. Vuélvanse a abrazar. Es para que pierdan la pena, ¿no? El abrazo es capricho mío. Exacto. Pero se puede, yo creo que con esto va a funcionar. No, este es como el quinto capricho suyo. Oye, pues si es que nos abrazan bien. No, a ver, piérdanse la pena. Hola, te voy a violar. Está bien, gracias. Oye, gracias. Blera TV les dice gracias, ¿eh? Fíjate más a ella. ¿Y ahora qué? Nos faltó medio. No, les faltaron ahí como 50 centímetros. Mejor aviéntala, güey. Ya como. O sea, como la yo sí. Así de ya, de ya no tiene como que sentarse. Porque si tú te sientas, no llegas. No. O sea, así no llegas, obviamente. O sea, tu primer contacto como con la cámara es que la cargues tantito, yo digo. Ajá. Para que así como el primer contacto ahorita sea como aquí abajo. Ajá. Y ya no más caiga. Sí, a ver. Y si mejor tú la haces de Julieta, carnal. Le rompes la madre. Sí, ya. Pero pues es hombre con hombre. No, hubiéramos hecho, un corte, o sea, incluyente, carnal. ¿Me estás agarrando del cuello? Que fueran dos hombres. Aquí, que le diga, oh, ¿sabes qué? Por Detroit. Ajá. Sí. Ah, se vio más feo. Ay, lo vi, perdón. A ver, adelante. 3, 2, 1, acción. ¿Con beso? Pues sí, güey. Oye, por cierto, bésense. Por cierto, busca. Ay, es que me da penita, perdón. No. Estar un poco más pegado. Porque de este lado te veo como muy, muy despegado y siento que incluso se te va a dificultar dejarla. No sé cómo lo hicieron ahorita. Ahorita le salió bien. Es que. A ver, bueno, exacto lo que deslizaron. A ver, muéstrenmelo. No doble las rodillas, No, mami, rápido. ¿Qué? Estamos grabando El Exorcista. Si le dieron una barbaridad, ay, aguántense, pónganse en mi lugar. De ruptura. Y vas a besarle el cuello. Va a ser lo que vas a hacer. Entonces vamos a repetir toda la escena. ¿Necesitas lagrimitas? ¿Cómo me ves? ¿Y el papá? Así se hacen las lágrimas, gente, con lubricante, pero lubricante para los ojos. ¿Pizza o tacos? ¿Pizza o tacos? Tacos. Ok, ¿prepa o CCH? CCH. Jimena o Jenny, ¿no? Ok, pues a ver, usted director, díganos, es su primera dirección, ¿verdad? Sí. Es su debut, su ópera prima, y pues todo este concepto, toda esta producción surgió de su mente, ¿no? De un trabajo acá, una noche que dijo, ah, pues yo quiero hacer algo chido acá, ¿no? Pues entonces, sí. Platíquenos cuál fue su experiencia, qué sentimientos le evoca trabajar como director en una producción pues bastante casera. Fíjate que el primer día tuve muchos conflictos, pero más que nada internos, vaya. Yo todavía no aprendía cómo dirigirme a otras personas y la verdad es que me cuesta como, en cierto modo, ser una figura de autoridad que se supone que es lo que el director debe de ser. Pero bueno, ya la segunda vez que, el segundo día que empezamos a filmar, se me facilitó bastante, yo creo que porque, en parte porque había menos gente. Y vaya, pues sí, siendo bien preocupado todo el tiempo, así como de, no, ¿qué tal que no sale? Todavía... Pero pues, uno tiene que ser optimista y buscar soluciones, vaya. Entonces, sí, como director, sí me cuesta un poco más trabajo que como guionista. De hecho, creo que funciono mejor escribiendo regularmente. Pero pues vaya, es la costumbre, la práctica y todo esto. Como este es mi primer trabajo, pues sí.
Es un poco complicado. Directo hacia la pared. Esta cosa, aquí al ladito. Mi plan es hacer esto, que ella esté acostada aquí en la cama. Triste, está volteada para acá, porque tú cuando vienes aquí, ahorita me voy a explotar esto aquí en la cara. Que me quedan los... Bueno, para esta escena, donde es como una sola, tenemos la cámara fija. Aquí está un bebé que nos va a ayudar a hacer el negro con su sudadera. La verdad es que con muy poco se puede lograr una transición bastante buena. Y pues aquí, para aminorar la luz, es pues una bolsita negra, ¿no? Uno, acción. Estoy esperando el momento de volverte a ver. La semilla está plantada y mi flor tiene que crecer, tiene que crecer. Duerme, niña, duerme contenta. Corte. ¿Quedó? Creo que sí. Porque da, da la impresión de que ella está insegura. Entonces, yo enfoco a esta Jimena. Y la otra cámara me enfoca. Sí. Pero por el momento, vamos a grabar nada más la parte de Jimena con el celular. Y ya. ¿Le puedes cambiar la hora o algo así? Ya que diga que es como la una o algo así. Oye, ¿así? ¿Me acerca, no? Si quieren, podemos recorrer esto un poquito más para allá. No creo que se alcance a ver. ¿Qué? La cama. Para que tengas espacio para trabajar. De todos modos necesitamos un... A ver, ¿puedes subirle todo el brillo a tu celular? No, vamos a apagar. ¿Puedes apagar la luz, mamita, por favor? Sí. Se ve bonito, ¿eh? ¿En qué país es la una de la mañana en este momento? Pónsela en el manual. Oye, ¿qué está haciendo de relleno? No, en España hace eso. Puede funcionar de relleno. Son 18. Yeah. 18 son y 7. Como la cita, ya son como las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. Son 7 horas. Si déjala, creo 18, que. Ah, no, pero es que es la sombra. No, pero con ese no. Ah, 7. Yo digo que trabajemos nada más con esa luz. Ajá. Sí, de todos modos, se ve bien. Cámara, ya. La gente le interesa saber cómo son producidas las escenas. Cómo tenemos este hermoso resultado. De 21 minutos. Estás produciendo el Mickey, ¿no? Un partido de esta luz. Ah, no, que hay mucho ruido. Tendré que cerrarla, perdónenme. Sí, sé que hace calor. Perdónenme, sé que hace calor. Esta vida que es una broma. Muchos van, van, van. Pa' que puedas tú venir. Corte. Vamos a hacer la toma en la calle. El señor del carro, queremos reconocerle, súper amable, nos movió la camionetita y pues aquí la utilería, ¿no? Les explico. Se nos olvidaron las papas, no sé dónde están. Sí, desapareció la y bolsa. Y entonces, ¿no? Hugo se le ocurrió agarrar esto. Yo creí que estaba vacía, fingí que tomé y tiene algo, no sé qué, sabe bien amargo. Fue terrible. Sí me supo a cerveza, yo creo que sí trae cerveza, pero... Ya vieja, pero, ¿no? Bacala, ya está terriblemente fea. Vamos a grabar, muchachos. Cámara, sin moverte, cabrón. Cualquier cosa ahí, me guardas a este perrito. Sí, güey, ya. A ver, cayéndole con los teléfonos, órale. Cayéndole. ¿Qué crees, amigo? ¿Qué? Teléfono, ayer me una robaron. Buena actuación. Está muy contenta para ser asaltada. A ver, préndame la luz. No encuentro. La luz, no encuentro. Eso, aguanta. ¿Listos? Sí, listos. Voy a tener que aplaudir. Vamos a apagar la luz y otra vez, ¿va? In 3, 2, 1, action! No, 2, 1, action!
bien. Sí, tiene paso el interruptor. Ah, no. ¿Qué le pasó, señorita? ¿Quién sabe? Así amanece. Ah, ok. Se ve bien, se ve bien. Gracias. A ver, otra vez. Mano, no está abajo. Levanta el enfoque. Ahí está. 3, 2, 1, acción. ¿Estás bien? Qué buen blooper. Ok, queda. Va a grabar por making of. Sí. Simón. Anda, ¿así? Sí. A ver, otra vez. Le tiene que costar trabajo. Sí, le tiene que costar trabajo. O sea, si quieres que te lleven, te lleva la guía. Pero no sería violación, entonces. Ok, a ver, otra vez. Sigue. Ya, chingaste. No. ¡Sube! ¿Tú nosotros? No. ¿Y qué le ha evocado el Blair a Tim? ¿Cómo se ha sentido trabajando con ellos? Pues, y como les conté hace ratito, el primer día sí me costó más trabajo, o sea, en general, porque pues, para empezar yo no tenía la idea así de primero ir con alguien y contarle las cosas a detalle, como ya lo hice a la vez siguiente. Entonces, pues me siento ya más cómodo, ya más confiado. Honestamente, el equipo me cae bien. Tenemos un actor que nos ayuda bastante, una actriz que también pone mucho de su parte, y ambos pues son buenos, vaya. ¿Y qué expectativas finales tiene de este trabajo? Ya vimos los ganadores del año pasado de concurso. Oh, cámara, camión, a ver, aguántenme un ratito. Si quieres regrabar nada más tu audio. No, ya, está bien. Aunque lo voy a dejar de todas formas en el making, ¿no? Probablemente esto también lo esté escuchando la gente en el making, ¿no? Bueno, este concurso originalmente está pensado para hazlo en cortometraje y ya vimos a los ganadores. Entonces, ¿qué expectativas tiene como director? ¿Cree que podamos, pues, batir a los anteriores competidores? Tengo esperanza, pero también tengo miedo, vaya. O sea, no sé qué tan bien vaya a quedar el producto final. Sé que tenemos algunas cosas muy buenas, otras cosas no tan buenas, pero sí tengo esta esperanza, y pues uno va a lo que va, ¿no? A ganar. Entonces no hay que pensar como en pesimismo, hay que mejor concentrarnos en grabar las cosas al 100, y sería básicamente todo. Y como director, ¿qué le diría usted a la audiencia de Blera TV y pues quizá otras personas más que puedan verlo, la gente detrás de esta cámara que ya vio nuestro trabajo? Bueno, pues si tienen producciones pequeñas, no dejen de filmar. Yo lo acabo de descubrir, la experiencia es muy, muy importante. Incluso si es tu primer proyecto, necesitas bastante ayuda de gente de gente que sepa. Y si no saben, pues tienen que aprender en la marcha. Y bueno, si todavía no filmas nada, escribe. Ese sería como mi consejo. A mí me gusta muchísimo escribir cuentos cortos. Regularmente las cosas que hago son cortitas. Pero escribe y pues nada más. Unos aplausos, ¿no? Que se motivó acá.